Good evening, everyone. Welcome to the class. Thank you for your punctuality. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome, good welcome. Evening. Good evening. Thank you. Good evening. How are you? Fine, thank you. Fine, excellent, that's good. Fine, thank you. Fine, thank you. Yeah. Cuidado con ese perro y nos muerde. Be careful. Yes, yes. Está el perrito. Okay. Just give me a minute. Pero tengo una consulta. Fíjese que tengo una compañera que tuvo un accidente ahora. No sé cómo se puede reportar eso porque está en el hospital, se cayó de una escalera. Está en este grupo también, entonces está ingresada y la van a operar porque como que fue un poco difícil la caída. Dios fuerte. Ay, lo siento, que lo siento mucho por ella. Mire, déjeme ver, vamos a ver, indíqueme el nombre de ella, por favor. Se llama Catalina del Carmen Díaz. Catalina del Carmen Díaz. De Díaz. Uh-huh. Elías de Díaz. Elías de Díaz, sí. Correcto, ok. Déjeme. Hola, amor, y buenas noches. Apaguemos los audios ahí, please, porque se escucha que están hablando audios. Bien. déjeme ver a quién se lo puedo reportar. ¿Quién les dijo lo de la asistencia y la plataforma? Vamos a ver quién es que está pendiente de ustedes. Que este número es Andy, ¿no? Ok. Ahorita le comunico. El accidente ella lo sufrió ahora, ¿verdad? Sí, fue ahora como a las 9 de la mañana en tu trabajo, entonces se cayó de la escalera y se ha fracturado un brazo, entonces la iban a operar ahora en la noche. Entonces, como llevamos la misma clase, igual somos vecinas y también, entonces yo le dije a la hija de ella que iba a avisar para ver, porque yo creo que si la operan, como es el brazo derecho, no sé si va a seguir con el curso o si tal vez con el otro brazo pudiera hacer las tareas y todo. Pues ahí como que alguien le ayude, ¿verdad? Si alguien le ayuda, no hay ningún problema. Y ella puede conectarse después de la operación con cámara apagada porque el caso es entendible, ¿verdad? Así que no habría ningún problema en ese caso. Solo es de reportarlo para que se tienda. Hoy ni mañana quizás. Probablemente, ¿verdad? Entonces, por eso voy a reportarlo. Pero de ahí, si ella se pudiera incorporar después, más adelante, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Ah, ok. Gracias. Muchas gracias. Ok. Ahorita le estoy escribiendo el reporte. Okay. Ya mandé el mensaje. Esperemos que nos den respuesta y que sea una respuesta favorable, ¿verdad? Y que ella también se recupere. I hope that she will get well soon. ¿Cuántos años tiene Catalina? Más o menos. 32. Oh,
Bueno, por lo menos está joven. Sí, Sé que mientras mayor la persona, más cuesta recuperarse, ¿verdad? De una caída. eso sí. It's really hard. Pero muchas gracias. Okay, no, thank you. Okay, bueno, gracias por su puntualidad una vez más. De verdad es algo que se aprecia siempre. Thank you for your punctuality. I appreciate it. And I see that we have some students that are not connected to the class yet, right? So I'm gonna write them a message. Good evening, everyone. We are in class now. And we are waiting for you. Okay. Maybe they can connect to the class after all. Okay. Anyways, so welcome to the class one more time. Thank you for being here. Thank you for your punctuality. I hope, yo espero, I hope that you had a great weekend. Espero que hayan tenido un muy, 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 muy buen fin de semana, okay? I really hope that you had a good weekend and now you're here with us to learn English, a little bit more of English, right? Brevemente, oh, sorry. Brevemente en español les decía, vamos a hablar sobre la plataforma y que tiene que ir al día, ¿verdad que la hemos estado trabajando acá en clases? Yes, we have. Entonces tendríamos que ir al día. Ya tendríamos, porque ya iniciamos la section number 3, ¿ya? Recuerdo que el Thursday y el jueves empezamos la section 3 y ya estábamos ahí, right? En el number 1 de la section 3. Así que yo esperaría que estemos al día, porque esto no es broma. Hay que tomarlo muy en serio. We have to be on time with the homeworks. A tiempo con las tareas. Y estoy viendo acá. Que sí. Me falta Hola. que trabajen en la otra plataforma. No sé si ya pasó lista, mis. No, María José, no se preocupe. Ok, gracias. Worry. Estamos Bueno. hablando de la plataforma, ¿okay? Ok. Esta pequeña intervención hace un ratito en Spanish, porque Pero no nos regañen. no, 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 claro que no. Solamente recordarle, ¿verdad? Que es muy importante que estemos al día, que ya tendríamos que ir por la sección 3 iniciando, porque era donde nos habíamos quedado, right? Ahí era donde nos habíamos quedado y tenemos que estar al día con esas tareas. Veo acá personas que sí ya terminaron incluso ya terminaron la plataforma. ¡Wow! Tengo una persona con la plataforma Finish. ¡Wow! ¡Good job! Tenemos a Damaris Leticia, que ya finalizó su plataforma. ¡Well done! Muy bien. De ahí los demás tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Algunas personas ya complementaron la sección 6, perdón, la sección 5 y el examen, pero le falta el examen. Creo que aquí tengo el problema de José Luis Escobar. Solo me falta su examen, creo. Es el único que me falta. De ahí todo lo demás él ya lo ha terminado. So remember que tenemos que ir al día con estas tareas. ¿Yes? Porque aparte de la asistencia que llevamos acá, ese es el otro 50%, ¿sí? Los minutos conectados, la mitad de la beca. Las tareas hechas, la otra mitad de la beca. Aseguramos poder continuar el siguiente módulo con éxito. Okay. Question, José Luis. Buenas noches, teacher. Una consulta, fíjese de que yo le escribí a WhatsApp que tenía dos dudas sobre la sección 5, perdón. Que no sé si yo lo estaba haciendo mal o era la página que no me salía como mala. Okay, veamos. ¿Cuáles ejercicios eran? Ahí le mandé captura a WhatsApp, no sé si los puede. No tienes, bueno, yo no tengo el teléfono cerca. No sé si usted lo tiene cerca, que me pueda indicar ahí. Lo tengo cargando, fíjese que anda sin carga. En los últimos ejercicios, espérame, creo que aquí tengo la compu. Ay, pero para ver, le prometo que no es que no le he contestado porque no quiera, sino que no sé, ¿qué día me escribió? Solo dígame qué día me escribió, tal vez ahí me baso. Ahorita le confirmo. Porque El jueves le escribí. jueves. Jueves, jueves. Jueves, jueves, jueves fue 25, ¿verdad? Ya me pasé. 25. Oye, el 25, sí. El 25 tuve los intramuros en el trabajo, así que seguramente por eso no le contesté.
Bien. Oh, no dice el número de ejercicio. No tengo el número de ejercicio. No sé si le puedo compartir pantalla. Ahorita voy a intentar ver cuáles ejercicios son. Claro, porque aquí no me aparece, no me puso el número de ejercicio. Ok, permítame, ahorita veo si le puedo compartir pantalla. Es el de los sonidos, ¿verdad? Oye, oh, ya lo vi, ¿cuáles son los sonidos? Ya lo vi. Ah, ok. Es el de los sonidos, es el 5.13. ¿Solo en el de los sonidos era o había otro? Sí, había otro de Sue and Tom, dice ahí. que preguntaba que quién estaba desayunando. Sue and Tom, dice acá. Okay. La escrita era la que no le salía bien, ¿verdad? Correcto. Vaya, ahí la respuesta de la que es escrita es Sue and Tom are having breakfast. Respuesta completa. Ok. Ok. Thank you. Y después las siguientes, vamos a ver. Los sounds sería. El number one is she's driving. No quiero ver en cuál estaba el problema. Aquí se lo veo ahorita. En el number six, cycling. Y en el último, que es. Ay, no me deja ver esto. Shopping. Ok, six. Dancing. Riding a bike. Playing tennis. Typing. Mire, voy a ponerlo ahorita. Solo así como para que lo vean. Las respuestas correctas son. Creo que del 5 en adelante son los problemas que me aparecían, ¿verdad? Sí. Vaya, sería aquí. Ahí tómale captura si quiere. Reading a bike. Riding a bike. Solo se me faltaba la 6. Permítame. Okay. Finish. Okay. Thank you. Muchas gracias. You're Thank welcome. You. Bien. Ok. Siempre que me escriban al WhatsApp, ¿verdad? Vuélvanme a acordar aquí en clases porque a veces, de veras, es muchas cosas y no logro cubrir todo, pero con gusto les ayudamos siempre. Don't worry about it. Ok. So we're going to continue, but first, si no ha pasado la asistencia, es algo que debo hacer rápido, así que I'm going to go with the attendance. Ok. Karina Beatriz Núñez de Figueroa. I'm here. Catalina del Carmen Elías de Díaz. Tienen problema, ¿verdad? Claudia Beatriz Madrid Rodríguez. Present. Damaris Leticia García Torres. I'm here. Erika Joana Navidad Cortés. Present. Esmeralda del Carmen Rosales de Reyes. Present. Ok. Fátima Larisa Melara Palacios. I am here. Fátima Tatiana Méndez de Ramos. I'm here. Griselda Saraí Lara Mengíbar. Present. Irene Berenice Peraza Pérez. I'm here. Es Presa Pérez. Presa Pérez, perdón. Es como un trabalengua. Yasmín Elizabeth Rivas González. José Luis Escobar Ordóñez. Present. Jocelyn Magali Pelis Rivera. I'm here, teacher. Okay. Judith del Carmen Alfaro Rodríguez. ¿Está Judith? Okay. Julia Coronada Guzmán Melara. I'm here, miss. Carla Patricia Castillo Mejía. I'm here, miss. Kimberly Guadalupe Salazar Díaz. Lucía del Carmen Mejía Ayala. María José Cucufate Torres. I'm here, miss. Nuris Yaleni Rivas Palacios. Present, miss. Pablo Alejandro Vázquez Ramírez. I'm here. Ramón Alirio Ayala Villanueva.
Raquel Azucena Portillo Bonilla. ¿No están? Present. Rina Emily Sandoval Linares. Present. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. I'm here, teacher. Okay. Valeria Nicole Coreas López. Present. Okay. Wendy Mairena López Escobar. Jamie Xiomara Navidad Cortés. I'm here. Jennifer Esmeralda Aguilar Mejía. I'm here. Miss, solo decirle que no puedo encender mi cámara porque tengo muy, muy mala señal. Ok, thank you, Jennifer. Zulma Natividad Alvarado Beltrán. Present. Ok, thank you. Ok, so we're going to continue. In the last class, the last topic we saw was numbers, okay? So now I'm going to show you really quick. Give me a minute. Something that represents all the numbers, okay? So these are the numbers in English, okay? So first, we have from 1 to 10, they are different, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. When we get here, these two numbers, they are different, okay? From the other ones, they are different. 11, 12, got it? 11, 12. And then we have the numbers that end in teen, teen. Okay, can I show you here? Until 19, these ones. Listen, all of this, the pronunciation is teen at the end. Oh, let me share. Teen. Pronunciation will go with teen. En todos estos de acá. So let's go. It's 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19. Got it? Esa diferencia la quiero hacer because in the pronunciation they are similar. Look at the number 30, 33. They are very similar, right? 13, 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60. 17, 70, 18, 80, 19, 90, okay? It is very important for you to recognize those sounds. Muy importante que usted reconozca esos sonidos, sounds, que es teen y que es T, ¿verdad? Bueno, voy a decir un número y ustedes se lo van a mandar al chat aquí, a ver si recuerdan el número que les diga. 13, 13. Me mandan el chat para ver si lo están recordando. 13. Bien. Bien, bien, bien. Hasta el momento, everything's good. Excellent. It's 13. Yes. Yes. Now, 40. 40. Aquí en el chat de Zoom, recuerden siempre. Okay, good, good, 40. Forty, good job. Siguiente, next. 17. Repito una vez más, 17. Yes, yes, yes. Good job. Okay, got it. Okay, something that I want to explain to you. Gracias, pero que está bien afinado. Is this. Cuando hablamos de números grandes in English, when we talk about big numbers in English,
For example, this number, let's go like that, okay? This is a big number, right? So I have to go number by number with it. First, we have 100, right? Es mil, 100, 1,000, sorry, 1,000, sorry. 1,000, 900, okay? Mil, luego 900. 1,900 en 70, es las decenas con las unidades, se unen así, con un hyphen, con un guión. 1,975, okay? Si yo lo hago así, this is very difficult, right? It's difficult. But when I'm talking about money, I have to do it this way. Si estoy hablando de dinero, tengo que hacerlo así. I have to do it this way. When we talk about money, this is important. Now, but if I'm talking about years, okay, years, cuando hablo de años, years, I'm gonna do it differently, okay? The different part here is I'm gonna divide the number into small numbers. Voy a dividir el número en dos números, smalls, pequeños, right? This and this. Got it? Now I'm gonna do it. Can you tell me what is this small number in English? Only this number. Hasta aquí. What is the name of that number? 19. 19, correct. 19. And then the other number? 75. You see? Super easy. Now this is easy. It's different, right? So when I talk about years in English, I can do this. For example, right now we are in the year 2023. It's easy to say 2023. So that for me, it's easy. 2023, right? But if I want to say it the other way, I can also say that this year is the year 2023. Got it? ¿Entendemos hasta el momento eso? We got it, right? It's super easy to do. This is when we talk about years. Cuando hablamos de years. Speaking of years, we say it like this. Porque en dinero, si usted dice 2023, you can say that que le den 20 con 23 centavos. It maybe is not that, right? With the money, we have to be specific. Con el money sí vamos a ser specific, right? Okay. Okay, let's continue. And now we're going to jump to a different topic right now. In this topic, we're going to talk about objects or items, objetos o items, right? Objects or items, like this. In this picture, you see different objects, okay? And right here, you can see the name of the objects. So what we are going to do is match, ¿se acuerdan que era match? Match the numbers with the pictures. For example, look at the first word, key. Key. Do you know what is a key? What is a key? Llave. Correct. So it will be number 17. So I'm going to write key in the number 17. Let's go with the next one. Sunglasses. Sunglasses. Do you know what are sunglasses? Lentes, number 12. Exactly. Lentes de sol. But lentes de sol, yes. It's number 12, number 12. So we're gonna write sunglasses, sunglasses. Next, mirror.
Mirror. What is a mirror? Espejo. Number 18. Espejo. 18. Mirror. Okay. Now we're going to go with the next one. Gloves. Gloves. Do you know the meaning? Yeah, correct. Number 7. Gloves. So, in this activity, you can take a screenshot now. ¿Cuánto me hago un screenshot? Ya les di la respuesta de 4. So, I already gave you the answer to 4 of them. What are we going to do? Vamos a ir a las salas. We're going to go to the breakout rooms. And we're going to group work. We're going to do a group work, okay? When we are there, we're going to match the numbers with the pictures. Si alguien está de una computadora, se le hace más fácil compartir. Así que comparte con el botoncito verde, compartir pantalla. Y ahí hay una opción que se llama anotar. La pueden encontrar en la barra principal cuando están compartiendo o la pueden encontrar en los tres puntitos que dicen más o more. Y en anotar ya pueden escribir así como yo estoy escribiendo. Ya y si alguien manda la captura al grupo, se lo agradecería un montón también. Para aquellos que no pueden tomar screenshots. ¿Ok? Ok, got it. We're gonna go. ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? Do we get the activity? Yeah, pretty easy, right? Ok, let's go. Everybody has to participate in the breakout rooms. Aquellos que se les hace complicada la señal, pueden apagar su cámara solo para ir a los breakout rooms y luego la encienden. Todos participating. Let's go. Ahí están las invites. Let's go, everyone. Y si usted comparte y yo escribo y a ver, óiganme, yo aquí estoy en la compu. Hello, hello, hello. Si de verdad no pueden escribir en la pantalla, porque definitivamente no pueden escribir en la pantalla, lo que van a hacer es mandarlo al chat. Manden el número de la imagen y manden el nombre al chat. Al chat de Zoom, no al de WhatsApp. Al chat de Zoom, ahí donde está con sus compañeros, y así lo van enumerando, ¿ok? Si no, pueden compartir pantalla y escribir sobre ella. Jennifer, dígame.
Tiene apagado el micrófono, Jenny. Perdón, solo no tenía nada de señal, entonces ahorita me estoy conectando, pero no logré meterme la primera media hora de la clase. Oh, ok. Sus compañeros están trabajando en un match, o sea, haciendo preguntas, imágenes con palabras. Le voy a mandar a un grupo para que se pueda integrar a la actividad, ¿ok? Ok, sí, está bien. Thank you. Está escribiendo. ¿Qué número va? Pues yo estaba haciendo la quinta. La quinta, que es, okay. Que era chicles. Ajá. Después la seis es sunglasses, ¿verdad? Sunglasses. Sí. Ah, no, glasses. Pone glasses. Solo glasses. Es flash. Flashlight. No, la 6. Ah, sí, la 6, sí. Ya la llenaste. Sí, esa sí. No, es que a ver, yo voy por número, pero por las letras, no por los objetos. Ah, ya. Yo pensé que era por los objetos. Sí, porque fue las primeras que dijo, entonces. Ah, ok. Tissues. Entonces, Chewing's Gums era chicles, que sería el número 20. Okay. Tissues es apenas, ya te digo, tejidos. Sería entonces, si es tejidos, tissues. Ajá. Sí. El 10 es 16, es el Identity card. El 14 es la wallet. El 5 es comb. El 3 es umbrella. Umbrella, ajá. Umbrella, sí. La cartera, la billetera es. Ahí está el cell phone, el 19. Pero no sé si alguien de verdad puede ir escribiendo porque yo no puedo hacer eso. La cartera es. Karina, ¿estaba en un grupo y se salió? Sí, Miss, me quedé sin señal y me costó entrar otra vez. ¿Y en qué sala estaba? En la 3. Ok. Gracias, Miss.
Fátima, ¿se desconectó de la sala que estaba? Sí, me desconecté porque ya terminamos. Le voy a mandar al chat la captura. Sí, siempre mándale al chat de WhatsApp. De, no es aquí el de Zoom, tenía entendido. El de WhatsApp. No, el de las capturas de los ejercicios que hacen, sí es a WhatsApp. Buenas noches, Miss. No me había podido conectar. Ah, ¿se va conectando, Lucía? Sí. Ok, thank you. Ya van a volver los classmates. Estaban en una actividad, pero ahorita vuelven. Muy bien, gracias, teacher. Mí se lo acabo de enviar a la al WhatsApp. Okay, thank you. Okay, so we finished and we have the correct answers, okay? So let's go and do this activity together. Okay, so the number one, what is number one? Can you tell me? It's a hairbrush. Hairbrush. Number two. Los tissues vendrían siendo como la marca que nosotros conocemos como Kleenex o pañuelos desechables, right? Nine is a flashlight. Number 10. Photo. Photo. 11. Change words. 12. Glasses. Number 13. Umbrella. Umbrella. Wallet. Wallet. 15. Identity card. So I'm gonna give you esas las respuestas. So si pueden tomar las screenshots, that would be good. Y si no, igual les voy a mandar el audio. Ahorita les mando audio de pronunciación. Just listen, solo escuchen para que podamos practicar. Hairbrush, stamps, tablet, chewing gum, comb, glasses, gloves, tissues, flashlight, photo, change purse, sunglasses, umbrella, wallet, watch, identity card, ID, key, mirror, cell phone, candy. Se las mando para que la practiquen tal cual se los pronuncio, no como ustedes creen que se pronuncia, like I do. Aquí se les pongo acá ID, porque así como el documento único de identidad se abrevia DUI, ¿ok? This is identity card, se abrevia ID. También se puede decir ID, ¿ok? So, vamos a ir a las salas, ponen ahí el audio si gustan y van a practicar. Todas las personas tienen un momento para pronunciar todas las palabras, ¿yes? This is pronunciation practice, práctica de pronunciación, ¿ok? ¿Puede poner otra vez la pantalla azul donde están escritas, por favor? Of course, también las acaban de mandar al grupo de WhatsApp.
Y ahí tienen Muchas gracias. Las invitaciones. You have the invites. Bien, compañeros. ¿No les llegaron las invitaciones? Ahí están las invitaciones para que puedan ingresar a las salas. Veo que varias personas no se han unido aún. Tengo a Jennifer y a Zulma por acá. Dice que no me parece. Jennifer, la voy a mandar de nuevo. Jennifer, ¿verdad? Creo. Sí. Ok. Zulma, ¿por qué tiene cámara y audio apagado? ¿Va de oyente? ¿O what is happening? Si me puede escribir ahí en el chat para tener el motivo, please. Ay, Zulma. Apague la cámara si le está fallando la señal. Okay? You can turn off your camera. Okay. Because I know that. Okay. Veamos ahora. Intente hablar. Hi. Hi. Ahora sí está mejor. Can you hear me? Yes. Okay, va, intentemos, maybe try, let's try. Okay.
Miss. Hello. No han regresado. Ahorita vienen sus classmates, don't worry. Okay. No sunglasses, Miss, no sunglasses, no, no miro. Glasses. Sunglasses when you have the sun, right? Okay. Glasses only to see. Yeah? Okay. Excellent. Miss? Yeah? ¿Qué es este el for? Can you repeat that? La imagen, la cuatro, ¿qué es? Number four is number four. Chewing gum. Chewing gum. Chewing gum. Pero qué? Goma de mascar. Ah. ¿Cómo se pronuncia, mis disculpas? Así como, si ¿sí le llegó el audio al grupo de WhatsApp? You got it? Chewing gum. Okay, let's continue because I have something else to teach you today. Wait a minute. Tengo un mensajito por acá. A message. Okay, vamos a ver si podemos ahorita. Because I want to continue with this topic because we are behind, we're running behind with the topics and I need to go ahead. Okay, so we're going to talk about demonstrative pronouns, pronombres demostrativos. We're going to talk about demonstrative pronouns, okay? This is to indicate that something is near or far, or if it is singular or plural, para indicar que algo está cerca, está lejos, para indicar que algo es singular o plural, okay? So if you have it here, you can see this picture. Near and far, these two are used for things that are far. These two are used for things that are near. This is singular, this is singular, this is plural, and this is plural, okay? So when you have something near, means cerca, and it's singular, you say this. For example, this pencil. This ruler, right? Singular, and it's close, near, cerca. When it's something is singular, but is far, lejos, you see, it's far, you say that book. This book, este libro. That book, ese libro. Because it's far, you're not touching it, no lo estás tocando, it's far. Then we have when something is plural and it's near, so we have more than one, más de uno, we say these. Pronunciation, it's very similar. This, and this one suena como una pequeña, una Z. These, okay? These books. Book. So they are close to me and they are plural, right? But if the objects are far, lejos, the objects are far, I will say those books. Okay, so we have this, it's near and singular. We have that, far and singular. These, near and plural. Those, far and plural. Okay? So we say, this is my ruler. Okay? This is my ruler. Imaginemos que no estoy tocando yo la regla. O sea, por allá. Yo digo, that is my ruler. That is my ruler, okay? Because it's far. So those are called demonstrative pronouns, okay? Demonstrative pronouns, pronombres demostrativos. Ahora, para complementar un poquito ese ejercicio, just to show you that, voy a enseñarles también las preposiciones de lugar, prepositions of place, y vamos a hacer oraciones con eso. Look at this. These are prepositions of place. Lo vamos a practicar un poquito mañana.
But right now, let's go with it. Okay, so we have prepositions of place. The prepositions of place are to indicate where an object is, donde está un objeto or a person, right? In means adentro. On means sobre. Under, debajo. Next to, al lado de, a la par. Behind, atrás. No se pierden, si no lo escriben, ya tienen las imágenes de referencia. In front of, enfrente de, in front of, enfrente de. Between, en medio de. Between, en medio de. Okay? So I'm going to repeat one more time. In, on, under, next to, behind, in front of, between. Okay? One more time. In, on, under, next to, behind, in front of, between. I'm going to show you with this. Okay. No, let's show you with a pen. With a pen, right? So I will say, pen, the pen is in my hand. In my hand. In. On. In front of. Behind. Next to. Between. Under. Yes? Let's do it one more time. Next to. So, no lo estoy diciendo en el mismo orden. Between. On. In. In front of. Behind. Next to. Under. ¿Ok? Yo lo estaba haciendo. Para la próxima ustedes lo van a hacer. You're gonna do with me, ¿ok? Like, las prepositions of place. Solo voy a corroborar su asistencia. I'm just gonna go with your attendance. Let me see. Catherine no se pudo conectar. A Jasmine. ¿Se conectó Jasmine? Yes? No? No. Ok. Judith del Carmen. Buenas noches, aquí he estado. Solo que he tenido problemas en conexión, pero sí, estoy escuchando. Ok. Kimberly Guadalupe. ¿No está Kimberly? Ok. Ramón Alirio. Nope. Ok. ¿En Wendy Mairena? Nope. Ok. Got it. Wow, tuvimos varias ausencias el día de hoy. Oh, Ramón Alirio, pero hábleme, please. Ok, ahí está, dice. Nada más me explica ahí porque estamos de listener, right? Excellent. Bueno, Karina, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Sí, Miss, por ahí le mandé un mensajito escrito que sí me podía ver si estoy al día con las tareas porque ahora las mandaba y el fin de semana y como aquí hay un poquito mala la señal. Sí, yo no sé si... sí. Sí, con las tareas de la plataforma hasta el día. Yes. Ay, vaya, gracias. Ok, excellent. You guys, les iba a decir de ahora en adelante si se pueden conectar 6:55, 5 minutitos antes, porque me voy a estar desconectando antes de las 8, porque empiezo clases a las 8. Así que me tengo que ir like that, ok. Para que sus minutos siempre cuenten 60. Got it? Si se conectan antes, no hay problema. ¿Ok? Y ahora sí me tengo que me están esperando en otra clase. Bye, bye. Okay, bye. 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 Bye.